La verdad que es extremadamente gratificante ver que Lara Croft no era homosexual, no se despertaba al comienzo de la película al lado de su novia y que el villano no era un padre de familia heterosexual que empezaba a matar gente mientras leía la Biblia. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Núñez y este es un capítulo más de Hablemos de Cine y en esta oportunidad vamos a hablar de esta nueva adaptación del videojuego Tomb Raider. Haré todo lo posible para hablar sin spoilers. Lo mejor de la película es Alicia Vikander como Lara Croft. Aparte de eso, tenemos una adaptación de videojuegos extremadamente normal, como siempre se hace. No hay absolutamente nada extraordinario aparte de eso. Yo no entiendo por qué Hollywood sigue dándole con el tema de adaptar videojuegos a la pantalla grande, porque hasta ahora la jurisprudencia cinematográfica ha definido que casi todo ha sido un fracaso. Y más aún cuando uno se encariña mucho con un videojuego, como el caso de Assassin's Creed, en donde era un videojuego que, bueno, a mí y a muchísima gente le encantaba y nos encontramos con una película absolutamente decepcionante. Hay que entender que esta película no es decepcionante, no. La película está bastante bien hecha, tiene un argumento que está basado en el último videojuego que se hizo para PlayStation 3 y también salió para PlayStation 4, que es este reinicio de la saga de Tomb Raider, y lo hicieron muy fiel a ese videojuego. Son uno de los juegos para PlayStation que más me gustaron, los jugué muchísimo, los jugué varias veces, inclusive poniendo dificultades mayores cada vez. Y volvemos con el mismo tema y el mismo gran problema que ocurre cuando se adaptan también libros a películas. Y voy a decir un cliché muy grande, sí señores, me gustó más la historia del videojuego. Pero bueno, es así, es así. Y es que siempre estas adaptaciones, creo yo, adolecen de ciertos problemas intrínsecos. O sea, si hacemos muy igual a lo que es el videojuego, así parecidísimo, bien cercano, pues vamos a llegar probablemente a tener una película muy estúpida en donde su forma sea tan fantástica que se aleje de una historia que pueda llegar a ser interesante. Ahora, si agarramos eso y empezamos a adaptarlo de una manera así más realista, en donde tengamos que alejarnos bastante del videojuego, pues los fans de los videojuegos van a empezar a quejarse de que esa adaptación estaba demasiado alejada. Personalmente creo que en esta película hicieron un balance correcto entre una buena película y una buena adaptación de videojuego. Aunque definitivamente la película no es extraordinaria. Sí, es bastante entretenida y está muy buena para un comienzo, es decir, para presentar al personaje, para presentar la historia, y deja abierto, muy abierto, para que obviamente esto continúe con casi todo un universo de cosas. Yo creo que sí es que pueden empezar a hilar historias diferentes y poder hacer un universo cinematográfico de todo esto. Yo creo que esto puede llegar a ser interesante. Para hacer una primera película, yo me divertí, lo pasé bien, los efectos son interesantes. Si jugaste el último videojuego, te vas a recordar muchas partes que quitaron a sí mismo y lo pusieron ahí en la película. ¿Qué les voy a decir? Vayan a verla. Es una película entretenida, pueden llevar a los niños también. No hay nada demasiado raro que pueda haber. Hay un poco de balas, hay un poco de violencia. Obviamente los niños muy pequeños se van a asustar con algunas cosas que pasan. Pero sí, la película es una típica película de Tomb Raider tipo Indiana Jones y todo este tipo de películas de misterio. A mí me gusta ese tipo de películas, me entretuvo, pero quedamos hasta ahí. No es la gran cosa, pero tampoco es una decepción como quizás pasó en otras películas adaptadas de videojuegos. Muy bien, señores, nos vemos hasta el próximo capítulo y recuerden suscribirse para más programas como estos y síganos en las diferentes redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Chao!